Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean un sábado más bienvenidos a un nuevo episodio de Historias del Deporte. Hoy vamos a ver la vinculación de un mito de la música como Bob Marley con el fútbol. E intentaremos dilucir si realmente fue el fútbol el causante de la muerte del exitoso cantante o lo fueron sus creencias. As I will, as I will skin to itself, our world, our universe to itself. I love it because you have to be skillful to play it. Because we play football and we play music. 6 de febrero de 1945 en Jamaica nacía Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, un cantautor creador de grandes éxitos que millones de personas escuchan al día de hoy. Bob Marley amaba jugar al fútbol. Al jamaiquino le encantaba jugar partidos como manera de desconectar de su vida repleta de fama. Solía organizar encuentros deportivos ya fuera en su casa o en los países en los que estuviera de gira, y nunca faltaban famosos e incluso futbolistas profesionales en las mismas. Si quieres llegar a conocerme, tendrás que jugar al fútbol contra mí y los Wailers, respondió en una ocasión a un periodista. Freedom. Free. Freedom. Y jugando uno de esos partidos que solía organizar, fue cuando comenzó todo. Durante el encuentro ante periodistas británicos en Vetter's Park, Londres, recibió un pisotón involuntario de Danny Baker, de la revista Rock and Folk. Aquello le provocó una grave herida en uno de los dedos de su pie derecho. Al principio no le dio mayor importancia, de hecho, tras parar unos minutos siguió jugando, pero cuando unos días después vio que la herida se iba poniendo cada vez más fea, decidió acudir al doctor. Fue entonces cuando le fue descubierto un melanoma acral-lentiginoso. ¿Fue aquel golpe el que originó todos los problemas? ¿O fue más bien al contrario la advertencia que casi le salvó la vida? Todo parece indicar que se trata más bien de lo segundo, que fue el golpe el que permitió descubrir el melanoma maligno mucho antes de lo que se hubiera descubierto de no recibir aquel golpe. El aviso le llegó mediante el balón de fútbol, pero Bob Marley lo ignoró. Le indicaron que lo más recomendable era amputar el dedo, pero se negó en rotundo. Los rastafaris no debemos permitir que separen una parte de nuestro sagrado cuerpo, respondió a los médicos. Transcurría el tiempo y parecía que él mismo le daba la razón a Bob Marley, que no había vuelto a sentir absolutamente nada, hasta que a finales de 1980, 2 años y medio después de aquel partido, de aquel aviso, cayó al suelo desplomado cuando había salido a correr. En el hospital descubrieron que el cáncer había avanzado en su metástasis al cerebro, pulmones, hígado y estómago. Cuando veía que le llegaba la última hora, abandonó todos sus ideales de vida en un intento desesperado por sobrevivir. Permitió, a pesar de todo, que le dieran radioterapia. Apostó por un médico que le aplicó brujería, otro que había sido comandante de la SS y del que se decía que hacía milagros. Le hicieron transfusiones de sangre, inyecciones e infiltraciones de dudosa seguridad. Pero ya no había nada que hacer. Bob Marley fallecería el 11 de mayo de 1981 a la edad de 36 años. Lo hizo casi en el avión regresando a casa a Jamaica. Y recibió un funeral de estado que combinó elementos de la iglesia ortodoxa etíope con lo de la tradición rastafari. Fue un entierro con su guitarra Les Paul dorada, unos brotes de cannabis, un anillo, una biblia y por supuesto un balón de fútbol. Herb is the healing of the nation, like how alcohol is the destruction of mankind. Herb is the healing of the nation. The more you accept herb, is the more you accept Rastafari. You dig what I say? We who accept herb, herb is important, but herb is more important to the people who don't accept it yet, because that is the reality. I mean, it's not so well then, Si te gustó la historia y deseas estar al tanto de otras historias del deporte, suscríbete, espero tus comentarios y nos vemos en un nuevo capítulo de Historias del Deporte. ¡Chau!